106.5. Son las 8:21. Buenos días, José. Adelante. Bueno, buenos días, Julio. Buenos días a todos. Tenemos una vaguada incidiendo sobre el territorio dominicano que posiblemente produzca lluvias agradables hoy, aunque no representa ningún peligro, según la UNAME, para las personas que viven en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Miren, coño, déjame ver si puedo administrar bien el tiempo, porque quiero referirme a dos temas. Tuve que posponer otra vez el análisis del sistema penitenciario, el sistema de penas en la República Dominicana, porque surgen informaciones que tienen más volatilidad que esta, que es más un debate permanente que coyuntural. Y yo no sé si ustedes han visto las declaraciones, creo que sí, porque lo vi en el chat del grupo del programa, las declaraciones de la Casa Blanca sobre la comisión que viene a la toma de posesión del presidente electo Luis Abinader. Coincide con lo que hemos estado planteando, con lo que hemos estado planteando, de las razones por las cuales Mike Pompeo, desde el año de 1962, no venía un personaje de ese nivel en el organigrama, porque para mí todos los seres humanos somos iguales, en el organigrama del Estado norteamericano, a las funciones que ellos le confieren importancia según sus estrategias políticas y sus intereses, no mandaban un comisionado de este nivel aquí. Desde Lyndon Johnson en el 1962. A propósito de Lyndon Johnson, les recomiendo, hoy es jueves, los jueves siempre son de cine, les recomiendo la película All the Way, que narra la historia de cuando Lyndon Johnson sucede a John F. Kennedy después del asesinato en Texas. Y continúa con Martin Luther King la guerra por la aprobación o los esfuerzos por la aprobación de la ley de los derechos civiles en Estados Unidos, que fue una por las causas de las que mataron a Kennedy. Porque eso había sido introducido en la Constitución norteamericana en 1985, después de la Guerra Civil. Pero nunca se había podido ejecutar mediante una ley adjetiva. Y Kennedy le estaba impulsando cuando lo mataron. Y Lyndon Johnson decidió seguir los esfuerzos de Kennedy y lo consiguió con Martin Luther King. Y esa película, All the Way, de HBO, narra de una manera magistral ese proceso. Y yo les invito a toda la audiencia de Sol a verla, porque van a aprender historia a propósito del tema racial norteamericano y además se van a entretener porque es una joya del cine, All the Way, la historia de Lyndon Johnson y la ley de los derechos civiles en Estados Unidos. Una cosa maravillosa. Entonces, Lyndon Johnson, el legítimo, porque ya veíamos aquí ayer, ¿cómo se llama nuestro analista internacional? Gatón, el otro nombre de Gatón. Iván Gatón nos Iván decía Gatón. Que Richard Nixon vino, pero Richard Nixon vino porque Estados Unidos le pagaba cuarto, le pagaba un lobby, Trujillo le pagaba un lobby a una oficina en Estados Unidos, a la cual él estaba vinculado. De modo que eso yo no lo registro como una oficialidad en representación de los símbolos norteamericanos. Nixon vino aquí porque trabajaba para Trujillo y su esposa recibía regalos de Trujillo, nos decía Iván Gatón en el día de ayer. Entonces, ¿por qué viene este funcionario, el tercero, en orden de importancia en la Casa Blanca? ¿Por qué viene? Bueno, para mí es una teoría mía, es una hipótesis mía más que una teoría. Es el impacto que tuvo en Estados Unidos la decisión de Danilo Medina y del gobierno, porque el PLD nunca discutió eso. Aunque yo no creo que eso esté mal o haya estado mal. Lo único que a mí me gustaría es que mi partido lo hubiese discutido, hubiese medido los impactos. Y Danilo tomó la decisión secreta, por cierto, de negociar con China. Y ya hemos puesto los videos de que dijimos, eso va a generar una retaliación de parte de Estados Unidos.
Nosotros pensábamos que era contra la economía del país o el apoyo que Estados Unidos nos da a través de los sistemas de cooperación como la USAID, pero no, fue en términos políticos electorales. Bueno, mira, con relación a tu partido, te debo precisar que tal vez el tema no se debatió en masa. No se debatió, Julio, nunca. No, excúsame, pero en las instancias donde el tema debió discutirse, se discutió por lo siguiente. Es una condicionante de China. Es una condicionante de China la relación con los partidos. Es una condicionante de China la relación con los partidos. Si es una condicionante, ese, ¿tú no crees que debió decidirlo el Comité Central, que es la principal instancia de dirección de ese partido? El Comité Central, tú sabes que es una asamblea extraordinaria. El PLD tiene Secretaría de Asuntos Internacionales y tiene una dirección política. No tiene autoridad para conocer eso sin que el PLD lo refrende. Lo que tú estás diciendo que el PLD no lo refrendó. No lo refrendó. Te estoy diciendo que sin una relación partido-partido no hay relación con China. Bueno, pero está bien. Yo digo que al final quizá el balance sea positivo para el país. Ahora, ¿por qué nosotros pagamos el precio político? Si varias delegaciones previas del PLD no viajan a China y hay previo una relación para. Julio, no se discutió, Julio. Yo no estoy diciendo que se discutiera en masa, porque tú me estás hablando de que si no se discutió, no lo discutió toda la dirección. Tú sabes muy bien, José, que una de las cosas que el PLD tiene que revisar es ese comité central. Tú sabes muy bien que un comité central de ese tamaño no es para discutir nada. Que yo no me refiero a eso. Julio. Pero tú lo sabes muy bien que un comité de ese tamaño no es para discutir nada. Oye lo que yo planteo. Está bien que la Secretaría de Asuntos Internacionales y el PLD. Yo no sabía que estaba funcionando eso. Y el PLD, bueno, hubo y el varios, comité político, hubo, oye, hubo, y el comité hubo varios, político hubo, lo hubo trabaje. Varios viajes previos. Pero yo PLD. No me refiero a eso, Julio. Okay. Después que lo trabajaron, debieron llevarlo al comité central y explicarlo. Nunca lo hicieron. Perfecto, es otra cosa. Ese es el problema. Pero no, y otra cosa. Pero con China no hay posibilidad de establecer relaciones. Bueno, pero eso no es un problema de nosotros. Yo okay. No estoy diciendo que no se hiciera, sino que se hiciera correctamente. Otra cosa. Okay. El PLD dirige el Congreso hasta el domingo. Y ahí hay una comisión en el Congreso Dominico-China de legisladores. Yo soy miembro de esa comisión. Tampoco lo supo. Yo tengo el chat. Tampoco se supo nada de eso. ¿Y quién preside esa comisión? A ver si no lo supo. Y si no, no tuvo varias veces chisme. Julio, no se discutió, eso no importa, eso no es un chisme de comadre. Pero ¿quién preside esa comisión? Padre, para que Marinela no se me ofenda. Pero ¿quién preside esa comisión? Pero es que eso no es así, eso se tiene que discutir, Julio. Ah, perfecto. No se discutió, no te estoy diciendo que nunca se discutió. Entonces, el primer fundazo de la retaliación de Estados Unidos fue en julio del año pasado, cuando Pompeo llamó a Danilo para decirle que no veía bien una reforma constitucional. Día después, el 21 de julio, Danilo anuncia que deja sin efecto las intenciones de modificación constitucional y que todas sus aspiraciones cesan. Eso fue el primer fundazo. Ahora, con relación a lo que decía Eury, miren, yo no creo que Danilo Medina y Luis Abinader tengan diferencias personales. No lo creo. No, la tienen. Pero José, de hecho, en la campaña electoral del 2016, a nosotros nos llegaba mucha vaina. Danilo nunca promovió que se atacara a Luis en términos personales. Nunca. Luis nunca ha atacado a Danilo en términos personales. Nunca. Otro elemento. Danilo no perdió las elecciones. Quien perdió las elecciones fue el PLD y Gonzalo. Danilo no perdió. Si Danilo hubiese logrado la reelección y el PLD no se divide, Danilo hubiese ganado la reelección. ¿A quién y dónde? No importa, ese no es el análisis. Ahora, si Danilo no se lleva mal con Abinader, porque no se lleva mal en términos personales, por lo menos yo no he visto ninguna agresión de ni Danilo a Leonel, a Abinader, ni de Abinader a Danilo.
No la hay. ¿Qué motivo tendría Danilo para no estar en la ceremonia? Díganme. Yo no me creo el cuento del coronavirus. Yo no creo eso. ¿Qué motivo tendría Danilo para no estar ahí? Yo no creo que el problema sea Abinader. Para mí, que el problema es Pompeo. Danilo no quiere estar ahí, viendo el segundo acto. Eso, para mí, ese es el problema. Y la idea, esta reflexión, yo la hago porque, insisto, no hay diferencia personal entre los dos. Ayer yo posteaba en el chat de nosotros una foto de Balaguer entregándole a Lionel en el 96, vestido de negro. Balaguer fecha vaina, vestido de negro. Balaguer, que es el padre del conservadurismo y que promovió que uno se ponga esas absurdas ropas blancas en esos días, como si fuera un velorio esa vaina. Una de las cosas más difíciles para mí fue ese maldito simbolismo absurdo conservador ahí adentro. Ya no tengo que bregar con nada de esa vaina. Entonces, Balaguer fue vestido de negro, fecha vaina. A entregarle la banda a un aliado de él que le ayudó a ganar. Y fue a la ceremonia y estuvo ahí. ¿Cuál es el problema? Para mí, la incomodidad de Danilo no es escuchar el discurso de Luis, que no lo va a maltratar en el discurso tampoco. El problema es Pompeo. Porque esa es la otra parte del asunto. Venir aquí, miren la nota de prensa, que no tengo tiempo para leerla. República Dominicana es un socio estratégico. Un socio estratégico ahora, después del 90. Antes eran ayudas no reembolsables que nos daban con la iniciativa para la cuenca del Caribe. Ahora, después de los tratados de libre comercio, después que tenemos un PIB de 80 mil millones de dólares, construido por el PLD, bien, por el pueblo, pero con la dirección del PLD. Por el PLD. Esa es mi bien opinión, ahorita tú da la tuya. Sí. Entonces, eso es lo que yo considero de eso. Y digo, y insisto en lo siguiente. Después de la división del partido, que la produjo ese intento de reforma constitucional, la segunda causa de la derrota del PLD es las relaciones con China, que pueden ser beneficiarias para el país. Pero que nosotros como PLDistas, por no hacerlo de una manera inteligente, pagamos el precio. Hay 8, yo tengo 10 razones por las cuales el PLD perdió, para que no estén diciendo no, que fue por la ruptura. No, ahí también está la corrupción, el mal manejo de los escándalos, el efecto boomerang de la crisis del coronavirus, efecto boomerang, no mala gestión, y otras razones más que pudiéramos analizar en otro programa, porque ahora yo quiero dedicarle esta parte del comentario a la nueva ministra de Cultura, Carmen Heredia Viuda Guerrero. No la conozco, si conozco a Héctor Herrera, su hijo, con quien trabajé mucho tiempo en la Z, junto con mis compañeros. Y le quiero dedicar este comentario a ella por lo siguiente. Nosotros tenemos en la República Dominicana, la República Dominicana tiene 176 años de edad. De esos 176 años, el pensamiento conservador, ¿qué ha gobernado? Francisco Rosario Sánchez, algunos meses. Salcedo, José Salcedo, menos de un año. Pedro Pimentel, Benigno Filomena Rojas, meses. José María Cabral, meses. Ulises Francisco Payá, 6 meses. Francisco Gregorio Villini, 6 meses. Gregorio Luperón, 2 años. Morales Languasco, 2 años. Esos más o menos son Juan Bosch, 7 meses. Esos son el tiempo consolidado, no hacen 10 años. No lo hacen 10 años consolidado. El pensamiento progresista dirigiendo el Estado. Yo no puedo poner ahí al PLD, los 20 años del PLD, porque miren lo que hizo Danilo con Monseñor Osoria, decretándolo de que mayor general. Eso es una expresión de conservadurismo rancio. Incluso la capilla del palacio se llama San Rafael todavía y existe. Y la constitución dice que es un estado laico, plural. Y el Palacio Nacional tiene una capilla de la iglesia católica y la constitución dice que es un estado laico. Esa capilla viola la constitución. Luis tiene que quitarla de ahí.
Atención, Eury, que te estoy beneficiando con este comentario. ¿Por qué si la Constitución dice que somos un Estado laico, plural, religioso? El Palacio Nacional tiene una capilla católica. Dígame por qué. ¿Por qué? ¿Cómo se llama, Eury, el que tú le quieres serruche el palo? Rafi Pá no es general. ¿Cómo los comunistas no quitaron la catedral? ¿Eh? Oye, Eury, tu hermano, de serrucharle el palo. Oye. Así es que se analiza. Entonces, eso es una expresión de conservadurismo. Entonces, ¿por qué yo le estoy dedicando este comentario a la nueva ministra de Cultura? Porque se supone que el PLD y el PRM y el PRD son hijos ideológicos de Juan Bosch, que era un progresista entregado, un progresista consumado, que sacrificaba sus intereses para que la sociedad avance. Ese es el progresismo. El conservador sacrifica a la sociedad a costa de no sacrificarse él, para que nada cambie. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, Si el conservadurismo es... Sí, es eso. Si el conservadurismo es economía de mercado con amplia distribución social, vive el conservadurismo. No, y eso no. Es lo que se llama. Eso no es arroz con manga, no. Eso es socialdemocracia. La socialdemocracia es economía de mercado. Economía de mercado, economía abierta. Conservar, Julio, es que a mí me importa lo de Osoria, porque eso no influye en la comida de la gente. Lo que influye en la comida de la gente es la democratización del crédito. Lo que influye en la comida de la gente es la oportunidades para la pyme. Eso es progresismo. ¿Tú estás diciendo que el PLD no es progresista? No. Yo estoy diciendo que el PLD es progresista. Los que se comportaron como conservadores. ¿De qué conservador por tonterías que no influyen en la vida de la gente? Ah, son tonterías. Sí, que no influyen en la vida de la gente. Porque lo que tú tienes que preguntar es si es progresista. Eso es tontería, te digo algo. Si es progresista o no. Si es progresista o no. Pero tú vas a hacer una pregunta. ¿Cuánta gente? Es una pregunta. Para ver. Pero para que tú me la respondas, tú vas a hacer una pregunta. De la pobreza lo que tienes que preguntarte. Está bien. ¿Y por qué dice? Está bien, yo te voy a complicidad. ¿Y por qué dice el Ministerio de Hacienda? Lo tengo registrado. Y el otro ministro de Economía, Isidoro Santana, que nosotros tenemos un 57% de informalidad después de 20 años de gobierno del PLD. ¿Por qué? La tenemos. ¿Por qué? Dime. Porque somos conservadores. Ajá. Hazte una revolución y elimínalo. Y la revolución. No, revolución, no. Porque en 20 años tú puedes hacer los cambios graduales. Son 20 años, Julio. Las revoluciones lo que hicieron fue. Dime, respóndeme eso. ¿Por qué nosotros tenemos un 57% de informalidad? No nos atrevemos, Julio, de tan conservadores que somos. Te voy a hacer otra pregunta a ti. Pero espérate, tú me vas a preguntar. Dime, ¿por qué no hemos podido modificar el Código Penal? Que está ahí desde 1889. Porque somos conservadores, tenemos 14 años controlando el Congreso. Según Marx, espérate, porque yo veo la cosa por la categoría marxista. Vamos a ver cuál es la propiedad del Estado. Si aquí no hay libertad de empresa. Si aquí no hay libertad de comercio. No, porque es otra cosa, Julio. Eso no tiene que ver con conservadurismo y progresismo. No, es otra cosa. Si a todo eso... Julio, para que tengamos un marco de discusión y podamos seguir este tema, porque a mí me interesa. Es que el marco de tema, pues yo te he definido la socialdemocracia, te la he definido muy simple. No, porque es que eso no tiene que ver con eso, Julio. Sí, eso tiene que ver con eso. Socialdemocracia es economía de mercado con distribución social. Eso es lo que se llama socialdemocracia. Lo que tiene... fundamento científico en términos ideológicos es el conservadurismo y el progresismo. Porque tienen fundamento en la ley de la física. Eso ni sentido tiene. Es la ley de la física. A mí no me importa eso. Yo no le doy importancia a eso. A mí me importa que el presidente, yo le doy importancia al comportamiento humano. ¿Cuáles son las leyes que los rigen? El presidente Uribe era un presidente conservador.
Sin embargo, hasta Uribe no había turismo en Colombia. No había turismo en Colombia por el tema de la inseguridad. Después de Uribe, hay más progreso en Colombia. La economía Yo tendría que estudiar eso en Colombia para darte una opinión. Que vive el conservadurismo. Yo no sé. Si Uribe hizo que Colombia se moviera hacia adelante, inclusive en contra de sus propios intereses, su comportamiento es progresista. Bueno, pero es progresista. Bueno, pero ¿por qué nosotros no pudimos cambiar ese congreso? Dime, ¿por qué no lo pudimos cambiar? Independientemente de ese congreso, de cuestiones de tipo cultural al siglo XIX, Julio. Ese congreso es un tufo al siglo XIX, igual que el palacio. ¿Por qué no lo cambiamos? La sociedad, tú sabes muy bien que avanzó con todo eso. Es que esa es una discusión muy amplia. O cuando se hicieron los descubrimientos matemáticos que después permitieron que el modelo científico avanzara. ¿Tú crees que lo que se estaba buscando fue lo que se consiguió? Tal vez algunos de los que estaban buscando, probablemente Leibniz o Isaac Newton, lo que estaban buscando era establecer la distancia que había del cielo al infierno. No, porque es que eso entonces, no es ideológico, Julio, eso ahí, es científico, eso no es ideológico. No, eso sí. Lo ideológico es lo que nosotros nos dedicamos. Tenemos que hacerlo con criterios científicos. No, lo que te digo, porque esto no es un colmadón. Lo que te digo a ti es que no importa en base a qué tú te reúnas y a lo que tú creas al momento de reunirte, es los logros. Si tú... Bueno, pero ahí está el balance. Ejemplo, si uno logra que con una crisis se vuelven aliados porque no están institucionalizados. La misma gente que después lucharon por la libertad y por la independencia fue la que tú reuniste para que aprendieran a leer, para leer la Biblia. Tú las reuniste primero para que aprendieran a leer, para leer la Biblia, pero el que aprendió a leer la Biblia aprendió a leer la historia. Julio, si tú buscas la génesis de la sociedad, las religiones son revolucionarias. Lo que pasa es que si no se administran adecuadamente, se vuelven conservadoras con el tiempo. Entonces la sociedad, toda la sociedad... La Iglesia Católica decidió volverse conservadora cuando se asoció con el Imperio Romano y se quedó cómoda en una burbuja. Pero en principio el cristianismo no es conservador. Putin es un presidente progresista. ¿Y qué ha tenido que hacer? Volver a la iglesia ortodoxa y darle la preeminencia a la iglesia ortodoxa. Entonces, él es atrasado por la alianza que tiene. Julio, pero progresismo de qué, un tipo que lo que está amarrando para durar 40 años ahí. Bueno. Putin se cree un predestinado, Julio. ¿Progresista de qué? Un tipo que lo que está amarrando para quedarse 40 años ahí en el poder. Que se cree un mesía. ¿Progresismo de qué? Progresismo son los nórdicos, que si tú lo cuestionas se van del gobierno. Eso es progresismo. No, yo no estoy aquí en contra de su voluntad. El pueblo me cuestionó, me voy. A esos tipos sí, piensan en su sociedad primero. Pero anyway, salvando el tiempo que me queda, porque este debate es interesante, deberíamos hacerlo una vez a la semana. ¿Por qué le estoy dedicando este comentario a la nueva ministra de Cultura? A mí me gustaría saber, después que yo dije aquí que el pensamiento progresista de manera consolidada no tiene 10 años dirigiendo el Estado, de 176, todo el comportamiento ha sido conservador. Y ahí está el balance. Ahí está el balance. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un palacio trujillista con iglesia y capellanes. No cambiamos, no modificamos la estructura del Congreso del siglo pasado, del principio del siglo pasado. No nos atrevemos a hacerlo. Ahí está todo. Ahora, se supone que el PLD, el PRM y el PRD son hijos de Bosch. Y aquí hay una oportunidad. Y hay una oportunidad en las políticas culturales de Estado. Nosotros tenemos una política de Estado cultural que reproduce el modelo europeo de las artes clásicas, de las bellas artes clásicas. Las bellas artes clásicas que están definidas primero por el humanismo de la Edad Media, después del feudalismo, y por el Renacimiento de los siglos XV y XVI. Ahí fue que se definió el modelo cultural que nosotros tenemos. Las siete artes clásicas: literatura, teatro, danza, música, ópera. Después le agregaron arquitectura y después le agregaron el séptimo arte, que es el cine. Esas son las siete artes clásicas. En torno a esa política cultural nosotros giramos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo?
desde 1942. ¿Quién estaba en el poder en 1942? Rafael Leonidas Trujillo. ¿Quién fundó la Escuela de Bellas Artes en República Dominicana? Lo hizo Celeste Wossi Gil, con unos maestros alrededor. Ella era hija de Alejandro Wossi Gil. Lo hizo con, tengo los nombres por aquí, lo hizo con, oye esa vaina, Joseph Gausage y Manolo Pascual. Ahí estaba Bela Zanetti y De Sangles también, en ese grupo, un grupo de dioses de la cultura. Pero de esa cultura, ¿qué pasó con esa cultura? Reproducía el modelo europeo. Nosotros no tenemos posibilidad de liderazgo mundial con esa cultura, pues nosotros no tenemos condiciones para eso, porque esa cultura refleja los valores europeos. Y nosotros quisimos un copy-paste aquí. ¡Pum! En el año de 1942, Celeste Wossi Gil crea la Escuela de Bellas Artes y después Trujillo la fusiona con el Ministerio de Educación. Y eso es lo que tenemos hasta hoy. Hasta hoy. ¿En qué se enfoca? En esas siete artes. Mientras tanto, la sociedad está por ahí haciendo un paquete de cosas que no son incluidas en la política pública de cultura. Ahora, entre esas cosas, ¿qué está haciendo la sociedad? Bueno, ¿cuál ha sido la tendencia de los últimos 5 días en República Dominicana, inclusive en Twitter, que no refleja el comportamiento del género urbano? ¿Cuál ha sido? ¿Sabe cuál? La tiradera entre Mozart La Para y el Lápiz Consciente. Esa ha sido la tendencia. Eso está compitiendo con las designaciones de Luis Abinader y los debates con el gobierno. Oigan lo que yo estoy diciendo. A tal punto de que oigan lo que hizo el Lápiz Consciente. Lápiz Consciente puso como condición para seguir la tiradera con Mozart, después que se habían tirado 3 veces cada uno ya, Lápiz Consciente puso como condición, oigan esto, que le pusieran 2 millones de comentarios en su cuenta de Instagram para él seguir la tiradera. ¿Ustedes están escuchando lo que yo le estoy diciendo a ustedes? 2 millones de comentarios, lo que sacó Luis en las elecciones. Él dijo, si me ponen 2 millones de comentarios, tiro la cuarta. Le pusieron, señores, los dominicanos, los 2 millones de comentarios. Y entonces el Lápiz tiró la cuarta versión de su tiradera con Mozart, que es una cosa de loco, que paralizó el país urbano. Incluso hizo alusiones personales a la familia de Mozart, a su ex esposa, a su hija, que no han caído bien. Y entonces no se sabe en qué vaya a parar esto, pero se llama Descanso Eterno, la última tiradera del Lápiz, que la gente la celebra porque ahí el Lápiz está volviendo a los años 2008, 2009, 2010, cuando él era un rapero más puro, menos comercial que ahora. Bueno, ¿por qué digo esto? ¿No creen ustedes y la audiencia que el género urbano, que la bachata, que el merengue, sobre todo esa bachata electrónica que nació en Estados Unidos con Aventura y que ahora tiene a Prince Royce, no creen ustedes que las políticas públicas culturales deben incluir esos géneros en las políticas de Estado? ¿No debería haber una dirección de música urbana o un viceministerio de música urbana, del género urbano? Porque no es música, también es humor, también es presentación, no solamente música, porque esos son los liderazgos culturales que nosotros podemos exportar, como estamos exportando la bachata. Nosotros somos líderes mundiales del dembow, ustedes sabían, con el Alfa, líderes mundiales del dembow junto a los puertorriqueños. Entonces, por eso yo le quería dedicar este comentario, que lo tengo que entrecortar porque Julio me está pidiendo que ya termine. Yo se lo quería dedicar a Carmen Heredia de Guerrero, porque lo más probable, ella no haya reflexionado en torno a este fenómeno cultural, señores. Oigan, que dos muchachos, uno del Capotillo y otro de Cristo Rey, te genere un debate nacional y con un intercambio cultural marginal, porque las cosas que ahí se dicen son muy fuertes. Yo no las pudiera decir aquí, las letras. ¿Y por qué esa letra es tan marginal? Porque nunca se ha recibido atención del Estado.
Y por eso yo le pido a la nueva ministra de Cultura que incluya al género urbano como uno de los ejes de las políticas oficiales de cultura en el nuevo gobierno de Luis Abinader. Cambio y fuera.